Vale. Leer el chat es la hostia, tío. Qué falta de respeto. Te haces fotos con quien me tortura. Hay veces que no tengo muy claro si son niños los que hay detrás o estamos siendo presencia de un abuso muy serio. Quiero pensar que son niños teniendo su lore y sus cositas. Es que como... No sé. A mí, yo soy muy... Muy de sospecha muy rápido, quizás. La más mínima ya estoy ahí alerta. Que eso no es malo, ¿eh? Eso es bueno. ¿Eh? Eso es bueno porque no me pueden pillar. Si siempre estás alerta. No te la pueden liar. También te digo que menos mal que estaba leyendo el chat, ¿sabes? Porque si no, ni me entero de que me ha hablado un helper. Porque la mayoría de mensajes me lo están mandando por el chat, que si no, no lo leo. En verdad lo estoy haciendo pequeñito al principio, ¿sabes? Pero luego voy a tirar más para adelante. A ver. ¿Por qué no lo estoy haciendo ahora? Porque tengo una puta brecha gigante enfrente. Prefiero hacer un cuadrado ahora. Bueno, un cuadrado, un... Espera que escribas. Como que por cada tipo de piedra. Pero, o sea, me estoy perdiendo. Vamos, que lo vas a ordenar tú todo.
Coño, el aire. No lo mandes todavía, que no lo vale. Demasiado tarde. Ya estoy. Vale, ahora sí. ¿Qué me estabas diciendo? Oye, bro, ¿por cuánto reparas y herramientas? Me están preguntando por aquí. Ni voy a contestar. No, pero como puedes meter todo un tipo directamente, pues ya sabes. Lo hace de golpe, pero en cada tipo. Entonces va a tardar media hora y media en estar minando para ordenar. Yo lo que hago en las minas, yo estoy minando y suelto todo en el bloque de la mina y entonces todo se manda directamente a un almacén enorme. A ver, que si quieres hacer un reorganizador, ¿sabes? Un organizador puedes hacerlo. ¿Sabéis? Que todo se vaya a distintos sitios y que hagan sus cosas. Ok, pero entonces no entiendo por qué tanto poco espacio. Te lo he dicho porque voy a hacer primero. A ver, tú ten en cuenta que el otro era muy grande, pero muy poco alto. Y este es muy alto, pero muy poco grande. Ahora, ¿cuál es la cosa? Que voy a hacer lo mismo que con el otro. Claro, yo lo que estaba haciendo ahora era un pasillo para adelante para no molestarte a ti. Y detrás de esto, en el medio, en el mitad de todo esto, hacer el almacén. Pero tú me has dicho, tira para abajo aquí y haces tal, y yo, bueno, vale. A lo mejor tiene una idea mejor que la mía. A lo mejor no nos habíamos entendido muy bien. Faltaba comunicación ahí, ¿eh? Claro, y yo te echo caso porque digo, bueno, yo qué sé, sabe más que yo, ¿no? En ese sentido. Por eso te he dicho, a ver, cuando tú me has dicho eso, te he dicho, a ver, yo sé de cosas que funcionan, no de estilo. Para estilo ya estás tú, y entonces te he hecho caso porque pensaba que era por el estilo, que no te gustaba cómo quedaba estéticamente. Que aún así se puede hacer aquí, ¿sabes? Pero por eso te decía yo que esto es muy alto. ¿Por qué te crees que te lo estaba diciendo? ¿Y entonces qué hago? Porque ya he tirado para abajo bastante.
Pero, bueno, vale. Pues entonces voy a hacer una línea más. Que va a ser el camino por donde las continúe. O vete, ponte con lo del almacén y ya luego sigues con eso. Nada, voy a hacer esto. Que tengo que esto con los PV sí que me vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y más para adelante hago lo del almacén. ¿Sabes? Rollo entre medias del siguiente. ¿Tenemos antorcha en los cofres? Sí. Bastantes, de hecho. Vamos, creo que no me he llevado todas. Era afirmación, no pregunta. Ah, claro. ¿De dónde te crees que he cogido yo las antorchas que tengo en mi mano? Si te lo he dicho antes, cuando podías hablar, sea, como si te hubiesen cortado la lengua o algo. A menos que a poquillos. Si a poquillos tienes más trabajos. Voy. ¿En qué parte está? Vale, ahí. Dime. ¿Qué me ha pasado? Coño. Oh, tía. Pues sí, había una poca, la verdad. ¿Qué pasa? Ah, vale. Ya no tengo nada que ver, ¿no? No. Vale. Pues, eso es de la limpieza de la mina. Y todavía quedan, ¿eh? Y todavía quedan. De cuando gastaba tropecientas mil millones de antorchas. Porque muchas las he perdido, ¿eh? Aposta, de hecho. Porque es que pasaba de coger tanta antorcha. La verdad.
Pero entonces, ¿por qué te estoy haciendo así en pisos? ¿No, no vas a hacer nada de almacenamiento aquí? Yo te estaba poniendo las antorchas en pisitos. De toda la vida, ¿a qué te refieres? ¿Como el que yo lo hice o como uno automático? Comida. ¡Ah! Almacenamiento de comida. Había leído de toda la vida. Afiló la puta, ahora se entiendo. Upsi. Filo da puta. Che, rudo. Wow. Joder, me ha dejado el volumen de la música toda puta hostia, ¿sabes? Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Vale, ya me la baja. Estarás mucho más, porque yo creo que me voy. Si tú te vas, la única diferencia es que estaré haciendo estas cositas, pero con YouTube de fondo. Me duelen los ojitos. ¡Pues bájale el puto brillo! A mí nunca me duelen los ojitos porque siempre tengo el brillo al mínimo. Lo tengo al mínimo, voy a mimir. Ok. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Me pica la cabeza. Olé, olé, hola, olé. Pues voy a quitar la cámara y el micro y que se queden un poco sin nada.